Vale, este es el video número 553 del curso de proyectos de software. ¿Qué hicimos en el video anterior? Básicamente, en el modal, en donde nos muestra la información de retiro de un vehículo, este mismo modal, cuando se trata de un vehículo que está en arrendamiento, se muestra este mensaje: valor ya cancelado. Ok, entonces el paso a seguir es el siguiente. Nosotros en la tabla parqueo, tenemos este campo que es total pagado. ¿Qué información se debe completar en general cuando se retire un vehículo que está en arrendamiento? Fecha, hora, salida, total pagado queda vacío, pues el arrendamiento ya está al día. Esta información se mantiene, esta también. Y el medio de pago ID se puede dejar en null. Solamente se actualiza la fecha, hora, salida. Listo, entonces hagamos lo siguiente. En el código, donde está la ventana de Visual Studio Code, está por aquí. Listo, entonces voy a ocultar este panel, el del chat. ¿Hay forma de ocultar el panel del chat? Bueno, dejémoslo ahí o creo que se puede abrir directamente desde acá. A ver, se puede alternar. Cerramos aquí, volvemos a abrir acá. Ya, ya entendí. Listo. Entonces tenemos una ruta que es retirar. Es esta misma. Aquí se hace el retiro. Se crea un nuevo registro en parqueo. Dentro de la información que enviamos como JSON a esta ruta, podríamos incluir, a ver, aquí se envía total pagado, placa, método de pago ID y podríamos incluir es arrendamiento. Ok, entonces, esto viaja como un valor booleano. Aquí básicamente obtenemos un valor booleano. Listo. Eso por un lado. Espiamos aquí es arrendamiento. Leemos esa información. Entonces, método de pago. Esta información se establece si no es un arrendamiento. Así. Si no es arrendamiento, establecemos el total pagado, el método de pago ID, esos dos valores exactamente. Ok. ¿Qué más hacemos por acá? Un commit. Un commit que diga: no se actualiza el total pagado ni el ID del método de pago para un registro en la tabla parqueo. Ok. Bueno, hasta ahí vamos bien. Refresquemos esta vista. Control R, seleccionamos la sede. Realicemos el retiro de un vehículo. Entonces damos clic en retirar este vehículo que está con un servicio de arrendamiento. Damos clic en aceptar. Dice vehículo fue retirado de forma satisfactoria. Verifiquemos esta tabla. Efectivamente aparece la fecha, hora, salida. Verifiquemos, refrescando la vista parqueos, si efectivamente el vehículo ya no está en el parqueadero. No lo está.
Ok. Con estos datos podemos ya, digamos, saber cuánto tiempo estuvo en parqueo ese vehículo. Tiempo de inicio, tiempo final menos tiempo inicio. Para eso nos sirven esos dos datos. Ok. A ver, cuando estemos en la vista parqueos, podemos mostrar, puede ser lo siguiente. Esta tabla puede crecer según la cantidad, o sea, puede crecer según la cantidad de vehículos que estén estacionados. Creemos un widget, una sección, a mí se me ocurre lo siguiente. Permítanme un segundo. Iniciaré la herramienta para dibujar en pantalla. Un segundo. La estoy ubicando. Ya. Podemos pensar en lo siguiente. A ver. Dejar fijo en esta área un campo, un texto que diga, por ejemplo, hoy es martes, la fecha, hoy, por ejemplo, es 19 de octubre. Bueno, debió quedar más amplio. Y la hora. Son las 06:43, digamos 47 segundos. Y esto se vaya actualizando según el transcurso del tiempo. Ok, entonces básicamente es lo que haremos. Ese es el nuevo re requerimiento. Listo. Esa operación la realizaremos en parqueos. Utilicemos ChatGPT para completar ese requerimiento. Por acá está la ventana. Voy a refrescar esto. Ok. Listo. Escribamos aquí. Me gustaría dejar en la esquina, vaya, en la esquina inferior derecha, un rectángulo que muestre la siguiente información. Día. Día, nombre del día, el número del día, coma, mes, año. Hora, segundos, perdón, minutos, segundos. Ese segmento debe actualizarse según transcurre cada segundo. Tengo una página creada con HTML y uso la librería Moment.js para formatear las fechas y las horas. Ese segmento o bloque debe quedar fijo a medida que se realiza un desplazamiento vertical. Ayúdame a crear el contenido HTML y HTML, vaya,
Lo voy a modificar a HTML, CSS y JavaScript para alcanzar ese objetivo. Esa sería la redacción para el prompt. Ahora sí lo enviamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Ok, ahí nuevamente está procesando. Espacio de ejemplo para hacer scroll. Desplázate hacia abajo para ver cómo el rectángulo se mantiene fijo en la esquina inferior derecha. Entonces, básicamente es un párrafo. Este es el contenido CSS. Este es el contenido JavaScript. Empecemos por la parte del HTML. Entonces, podemos copiar esto de aquí, el Daytime Box. Nos pasamos al archivo HTML, parqueos.html, y puede ser por aquí, en este punto, aquí. Tan, 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 este div que cierra. Ok. Vale. Ahora el CSS. Este es el body. De aquí básicamente necesito este bloque de estilos para el elemento que tiene este ID. Ok. Entonces, lo podríamos crear, puede ser aquí mismo. Ya está. Y ahora la sección de JavaScript. Copiamos esta función. La podemos pegar aquí debajo. Listo. Y después podemos iniciar esa función llamada inicial para evitar un retraso de un segundo. Esto así. Al final, puede ser aquí mismo. Puede ser aquí mismo. Ok, el mensaje de commit será, a ver, bloque para mostrar la fecha y hora en la esquina inferior derecha de la pantalla. Básicamente esa función que se llama UpdateDateTime obtiene la fecha hora actual llamando a la función moment. Formateamos utilizando este esquema y mostramos el valor, asignamos ese valor al contenido del elemento que tiene el ID DateTimeBox, el que definimos acá arriba. Este. Ok, entonces refresquemos aquí la vista. Observemos, ahí está. Así de práctico. Seleccionar sede. Se mantiene fijo a medida que hacemos scroll. Entonces, si ingresemos otros vehículos, digamos BB101, NM4, ¿qué pasó acá? Debemos primero. Seleccionamos aquí M4, digamos que es una bicicleta, tarifa por hora. Ahí nos aparece el recibo, cerramos. Se mantiene fijo siempre esta información. Martes 19 9 de noviembre 2024. Son las 06:51:30 segundos.
A ver si aquí puedo mostrar el reloj. El reloj de Windows. Daytime. Fecha. Hora. Colombia. Cerremos esta consola, este panel. Comparemos estos dos segmentos. Está bien, ¿no? Hoy es 19 de noviembre del año 2024. Ahí está. Perfecto, ¿no? Y siempre vamos a, siempre va a quedar fijo. Observemos que a medida que hacemos scroll, siempre está ahí disponible. Bueno, él está ocultando ese botón que nos permite ir arriba. Podemos hacer lo siguiente. Ta, 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 tan, modificar el aquí colocar, digamos, 40 píxeles. A ver qué pasa. 40 píxeles. Right, 40, coloquemos 60. Ahí ya se ve el botón. Bottom, voy a dejar 18, aquí 70. Un poquito más abajo para que quede alineado. Serán 2 píxeles más. Ok, en 2.16. Control R. Seleccionamos la serie. Ahí ya está mejor. Listo. Genial. Ok, podemos dejar hasta este punto, hacer un commit que diga ajustes finales para mostrar el segmento o widget de fecha y hora en el sistema. Ok, estos cambios los subiremos al repositorio remoto. Continuaremos en el siguiente video. Adiós.